Hola a todos de nuevo. Ahora quiero presentarles la siguiente intervención, que es a cargo de Víctor Muñoz, alto consejero para la transformación digital de la Presidencia de la República. Víctor es un profesional de alto nivel con una amplia experiencia en el sector de tecnologías de información, tanto desde el sector público como desde el sector privado, y viene a acompañarnos el día de hoy con la intervención que se ha denominado Transformación Digital a través de las tecnologías financieras. Antes de darle paso a Víctor, me gustaría recordarles los hashtags que estamos manejando para el día de hoy. Como se los decía al principio, tenemos un hashtag general que es numeral LFM2020 y para el día de hoy nuestro track público nacional queremos hacer hincapié en los temas asociados a inclusión financiera y por eso el día de hoy también queremos resaltar el hashtag inclusión financiera digital. Así que los invitamos a compartir en redes sociales sus reflexiones, sus ideas, sus propuestas alrededor de cómo los servicios digitales deberían ser para todos los colombianos. Adelante, Víctor. Bueno, a todos los que nos acompañan de manera virtual en este evento de Colombia FinTech, muchas gracias por su presencia. A Eric, muchas gracias por la invitación. Y bueno, desde el Gobierno Nacional solo resta decirles que para mí es un orgullo estar el día de hoy acá, dado que ustedes son un ecosistema que viene dinamizando la economía, la innovación, el emprendimiento y muchos de estos aspectos que permanentemente estamos impulsando, inculcando en todos los emprendedores colombianos, en todos los jóvenes colombianos y en la economía en términos generales. Yo quisiera arrancar hoy hablando de lo que tiene que ver con esta nueva economía, de lo que tiene que ver con el ecosistema digital en que nos estamos moviendo. Es fundamental tomar en cuenta que hoy el mundo, y no solo por temas de pandemia, sino que estamos avanzando permanentemente en temas de uso de tecnologías de la cuarta revolución industrial, que estamos hablando de cómo los ciudadanos quieren tener servicios cada vez más cercanos, cada vez más digitales, de cómo los sectores económicos vienen incrementando el uso de tecnología, en especial de tecnologías financieras, de cómo los pagos móviles, de cómo el uso de transacciones digitales pues se ha convertido en uno de los símbolos al lado del comercio electrónico durante la pandemia, y cómo el gobierno, que es en lo que hemos venido trabajando, cada vez tiene modelos de regulación inteligente y modelos que permitan incrementar el uso de tecnologías, el uso de plataformas. Hace pocos días conversaba con algunos de ustedes y me decían cómo agradecían, digamos, toda esa iniciativa en términos de política pública, en términos de regulación, que cada vez más nos va permitiendo incorporar más y más nuevos componentes. No puedo dejar de pasar esta oportunidad para mencionar la importancia que para el gobierno es haber sido rankeados en el tercer lugar en el índice de gobierno digital de la OCDE. Es muy importante mencionar que este índice mide esfuerzo y esto es la continuidad de políticas públicas que iniciaron ya hace algunos años, que hemos venido fortaleciendo y que hemos acelerado durante los 2 años del gobierno del presidente Iván Duque. Y es así como pues hoy aparecemos rankeados en el tercer puesto en la OCDE, pero también estamos en el segundo lugar en el índice de participación electrónica en América Latina y también estamos en el tercer lugar de inversión en tecnologías emergentes. Entonces, no es casualidad, es un trabajo continuo de varias instituciones, del sector privado, de la participación también de funcionarios del gobierno nacional, de gobiernos anteriores, y cómo esta consolidación, no puedo dejar de mencionar a Marisabel Mejía, que es una de las grandes líderes del concepto de CIOs en Colombia, cómo esta consolidación de los CIOs en las entidades ha sido fundamental para avanzar en estos componentes. Hablando ya más de manera específica en el tema fintech, esto es un sector que ha venido en evolución desde hace muchos años. Cuando uno arranca en el tema fintech, es cuestión de mirar en el año 1865 cómo se hablaba del pantelégrafo, cómo después se avanzó a lo que teníamos que ver con las primeras tarjetas de crédito en el año 1950, cómo se tuvieron los primeros cajeros automáticos en el año 1967, cómo digamos que momentos de irrupción como en el 87 cuando se dio el Black Monday permitieron que se avanzara en términos de tecnología, en términos disruptivos que permitieron procesos de aceleración. Ya cuando uno habla de lo que es el FinTech 2.0 y estamos mencionando cómo aparecieron los primeros sitios web transaccionales en el mundo,
cómo los bancos empezaron a utilizar plataformas electrónicas para tener transacciones con sus clientes, cómo ya desde el año 2009 se empezó a hablar de la palabra criptoactivos, y si miramos desde el año 2011 estamos tomando en cuenta temas como ya aparecieron las wallets de Google, o cómo se tienen el uso de pagos sin contacto. Digamos que hay una serie de componentes que empiezan a aparecer desde el año 2011, y evidentemente pues en este momento, si lo miramos ya desde las perspectivas regulatorias, cómo Colombia introduce conceptos de sandbox regulatorios, cómo estamos hablando ahora de open banking, o cómo estamos hablando de portabilidad de cuentas, que son esos retos que nos empezamos a enfrentar en los próximos años. En Colombia, y si miramos el tema fintech por segmentos, pues básicamente hoy se concentran las transacciones en lo que tiene que ver con pagos y remesas, con lo que tiene que ver con préstamos, con crowdfunding, con la gestión de finanzas personales, con la gestión de finanzas empresariales, y esas son posiblemente los sectores de mayor dinamismo. Y esto es muy importante porque hay un sinnúmero de iniciativas en Colombia, de empresas en Colombia, de startups que han venido trabajando. Ya hablamos de cómo somos el tercer ecosistema fintech en América Latina. Tenemos cerca de 240 empresas que están permanentemente interactuando. Estamos hablando que estamos después de Brasil y México, que son ecosistemas un poco más grandes y consolidados, pero pues estamos en un tercer lugar con emprendedores como ustedes, muchos de ustedes que nos acompañan en el día de hoy, y que seguimos avanzando para poder tener, digamos que, crecimientos, transacciones y escalabilidad en todo el sistema fintech que venimos avanzando. Yo quisiera aprovechar, después de todo este recuento, para hacer algunas menciones, y es en el tema de políticas públicas del gobierno nacional. Desde que comenzó el gobierno hemos venido avanzando en una serie de componentes. Es así como en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos todo lo que tenía que ver con transformación digital, cómo nosotros nos metimos con los decretos y puesta en marcha de la factura electrónica y el factoring, cómo nos metimos en el decreto modificatorio del crowdfunding, cómo arrancamos los COMPES de transformación digital, los COMPES de educación financiera, el COMPES de confianza y seguridad digital, el decreto de servicios ciudadanos digitales, y estamos en este momento en toda la construcción y la discusión de lo que tiene que ver con los decretos, con el COMPES de comercio electrónico que está en curso y que será uno de los temas fundamentales para terminar en los próximos días. La ley de emprendimiento que hace curso en el Congreso de la República, y pues evidentemente el sandbox de cash in, cash out en criptoactivos que lanzó la Superintendencia Financiera. Esto es desde la política pública. Estos son los retos que estamos enfrentando nosotros como colombianos. Estos son los avances en los que queremos estar. El ecosistema fintech ha sido fundamental durante la pandemia. Yo no puedo dejar de mencionar cómo 2.7 millones de personas, prácticamente 3 millones de personas, recibieron ingresos a través de Ingreso Solidario, básicamente apalancados en el uso de plataformas fintech que nos permitieron dar más velocidad, pero también hablar de cómo se ha venido irrigando créditos para la pequeña y la mediana empresa a través de plataformas fintech. Entonces, el ecosistema fintech hoy es un ecosistema que hace parte de nuestra realidad, es un ecosistema en el cual creemos, es un ecosistema que ayuda al desarrollo económico del país, y realmente para mí es un orgullo ser parte de este evento el día de hoy, y no me resta más que agradecerles por ese entusiasmo y por esa construcción de país que permanentemente están realizando todos ustedes. Mil gracias, Víctor, por la intervención. Muy importantes reflexiones a la luz de las acciones que debemos seguir poniendo en marcha para seguir dinamizando el ecosistema de innovación financiera del país. Aprovecho para exaltar los medios digitales especializados en temas de tecnología que nos han estado acompañando en todo este tema de difusión del evento, como Media Partners, que son Computer World, la revista Enter.co y Valor Analítica. Mil gracias por todo el apoyo en este proceso.